Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo. Canela fina no, canela en rama no. ¿Qué les traigo hoy? La creme de la creme. ¿Qué nos gusta un día Nina Shore? ¿Qué nos gusta un recordar las cintas adolescentes? ¿Qué nos gusta recordarlo viendo fotos y rajando aquí lo más grande? Pero hoy voy a ir más allá, porque vengo de Valencia y atención, que no vengo con las manos vacías. Vengo cargadita de la esencia de día Nina Shore y lo vamos a ver en vivo y en directo. Espero que estén preparados porque lo que van a ver sus ojos es absolutamente tan random, tan arreu, tan unexpected realmente que no sabía ni cómo llamar a este vídeo. Así que bienvenidos a lo que busqué versus lo que me encontré. Y se estarán preguntando, Diana, ¿qué fuiste a buscar y qué te encontraste? Se lo cuento todo right now. Estaba yo en Valencia feliz de la vida, calor infernal, que nos gusta un asarnos, y yo en casa de mis padres, que viven allí, en La Terreta, todos los años me voy dejando ropilla. La típica ropa de verano, porque yo sé que seguro que caigo por allí en algún momento de nuestra amada estación veraniega. Y hubo un día de calor máximo, y allá que me voy, a casa de mis padres. Y le digo, madre, ¿dónde tienes guardada mi ropa de veranito? Que necesito algunas camisetitas frescas porque todo lo que me he traído es bastante arrepegado y caluroso. Y la canariona me dice, en el armario en potra de tu habitación tienes una bolsa del Corte Inglés hasta arriba de toda la roña que me vas dejando en casa. Abro el armario y lo primero que me veo son dos bolsones del Corte Inglés. Cojo la primera bolsa, deshago el nudo y lo primero que me viene es un olor añejo. A de esta ropa cerrada, pero no cerrada del año pasado, del anterior o del anterior. Cerrada desde hace mucho tiempo en esa bolsa. Y empiezo a mirar y no reconocía la ropa. ¿Esto de quién es? Y empiezo a sacar, a sacar, a sacar, a sacar y digo, acabáramos. Que esta bolsa es de mi ropa de verano de hace 10 años. Bueno, cuando yo vi aquello, una euforia. Yo, mamá, mamá, mi madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Asustada, en plan, se ha encontrado un algo allí en el mar. Y yo, ¡mira! Es ropa de verano que para mí tiene un significado sentimental. Y ya les he confesado en más de un vídeo que yo soy una basura, se lo tengo que admitir. El basureo invade mi vida, invade mi ser. Y también el armario de casa de mis padres. De ese maravilloso armario saqué el año pasado mi caja con las joyas de la corona. Si no han visto ese vídeo, tienen que ir right now a verlo, porque eso sí que es canela fina. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, yo es que me vine arriba. Empecé a ver prendas y prendas y prendas y prendas. Unas joyas, pero que eso es de coleccionista, que eso ya no lo encuentras. Tú eso lo ves y te ves en el revival, en Masía, en todos los lados de tu adolescencia. Hay algunas prendas que directamente le dije, no, ahora en serio, mamá. ¿Por qué no me decías nada? ¿Por qué me dejabas salir a la calle así? Y ella me decía, como para decirte a ti algo, de que salgas o no salgas, que te ponga o no te ponga, menudo eras tú. La ropa es la que yo me ponía desde los 18 hasta los 21, justo antes de irme a Londres, que era cuando yo vivía en Alicante. Y es el bolsón que le dejé en casa de mis padres, en plan de, en Londres no voy a necesitar ropa de verano. ¿Cómo volveré aquí? Pues la dejo aquí en Valencia. Bueno, yo no quiero adelantar acontecimientos, pero lo que se avecina va a ser fuerte. Yo espero que este vídeo les traiga muy buenos recuerdos, que nos entretengamos y nos vengamos muy arriba. Y voy a empezar así, sin paños calientes, con mi prenda estrella preferida. Esta prenda me la compré en la explanada de Alicante, en un puestecito maravilloso, donde tenían estas cosas que brillaban mucho. Y el urraqueo yo lo llevo dentro desde bien jovencita. Con 18 años, ustedes pueden suponer, por las fotos además que les he enseñado, que yo estaba delgadita, no tenía pecho. Y bueno, Alicante, ciudad de mar, adolescencia de la vida, quiero ir medio en pelotas, dándolo todo muy correctamente. ¿Les apetece verla? ¿Les apetece verla en este cuerpo de 32 años? ¡Vamos a recuperar la juventud right now! Bueno, 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 ha llegado la reina de la noche alicantina a sus pantallas. Qué pena no ir de rubia en este momento para recrearlo.
tal cual era. Este fue mi más nocturno. Ella con su pañuelito metálico sin sujetador, sexy sexy, dándolo todo. Me he dado cuenta de que aparte de haber engordado, me han crecido los pechos de manera desmesurada. Porque esto yo recuerdo que no se me veía nada. De hecho tengo una foto que si la encuentro la pondré por aquí o por aquí, en el que se me ve tabla con esto puesto, con mis buenos aros y mi glow rosa de Bourjois, haciendo juego con el rosita del top. ¿Pero qué le pasa al top? Pues que tiene una forma un poquito nudista, podríamos llamarlo así. Era la época, señoras y señores, 18 añitos, Alicante, ciudad de playa, veranito, ¿qué quieren que les diga? Pues había que lucir el body. Pues así de divina lo lucía yo. ¿Qué les parece? Yo, siendo sincera, si no fuera por el miedo real que tengo a que se me salga un pecho en cualquier momento, yo me lo podría seguir poniendo perfectamente. Yo creo que no se nota absolutamente nada, que me falta aquí un poquito de tela. Si lo miran así de frente, no me digan que además con esta forma no hace tipazo. Yo ya era cuca en aquellos entonces. Bueno, lo que están viendo ahora mismo, que están flipando, son estas mayuquis que son toflamas. Este legging que va a reventar en cualquier momento, o revienta él, o me explota a mí el cuerpo, es de la talla 42. Sí, señoras y señores, da igual lo que ustedes están viendo en sus pantallas, llevo una talla 42. Era mi legging del amor con este tipo de tops, porque sí hay más y más fuertes todavía que este. Es que ustedes pónganse en situación, 18 añitos, Alicante, más concretamente Santa Pola, discoteca Amanecer, dándolo todo con mis pasos estrellas de valenciana, demostrando que yo llegaba directa con el flow desde la terreta y con estos brillos que bueno, bueno, bueno. Claro, yo cuando recuperé esta prenda de la bolsa y vi que no se había oxidado, que estaba en perfecto estado, que es que no tiene nada roto, el brillo lo conserva tal cual y que el hilo me sigue cerrando, o sea, mírenlo ustedes. Que sí, que voy medio desnuda, pero le dije, mamá, yo creo que esta prenda le podría dar uso. No te digo un me voy a por el pan, pero oye, para el festival, por ejemplo, que fui al Les Arts en Valencia, me lo podía haber puesto perfectamente, si lo llego a encontrar antes. Claro, mi madre, escandalizada, perdida, Diana, ¿a dónde vas tú? A la calle, en ningún lado, con eso puesto. Y yo, que no, te digo yo a ti que sí. Así que si este vídeo llega a la friolera de 40.000 likes, yo os prometo, y sabéis que soy mujer de palabra si hacemos estas cosas de los likes, que al próximo festival que vaya de verano, que este verano voy a ir, me lo planto. Y hacemos unos stories para que ustedes lo comprueben. Por aquella época, si algo había que a mí me gustara más que salir por Alicante y por Santa Pola, era salir por la playa de San Juan. Yo tuve una época dorada super máxima en la que trabajaba y vivía en la playa de San Juan de Alacant. Y el tardeo empezaba en un local maravilloso de la playa, y el único sitio donde había festipower todos los días de verano era este local. Y quien dice un tardeo, dice un cerrar el local, porque claro, los pubs a la 1, a las 2, máximo a las 3 si le tirabas, estaban abiertos. Luego, para seguir con la fiesta, teníamos que irnos a la discoteca de allí. Y este outfit es un tributo a esos momentos, a esas noches, a ese local, a esa gente maravillosa que me hizo sentir parte de la familia. Señoras y señores, les estoy hablando nada más y nada menos que del mítico Texaco, de la playa de San Juan de Alicante. ¡Oh, yeah! Y sí, llevo adrede las tiras del sujetador porque así lo llevaba. Hay que recrearlo tal cual. Esta camiseta tenía que ir siempre acompañada rigurosamente de un cinturón ancho para disimular un poco aquí la barriguilla. Y el legging del amor, vaya a ser que me tire a mí un poco de aire por las piernas por algún lado. Ya me conocen, ya lo saben todo. Y así, bueno, no exactamente así, igual con 15 kilos menos, lo daba yo todo en verano en el Texaco, pero es que me la ponía adrede, en plan, yo soy aquí de la Family Texaco. Déjenme en comentarios si ustedes también eran unas locas o unos locos del Texaco, o si ahora en la actualidad lo son. Pero todos sabemos que en las noches de verano playeras puede haber un poquito de rasca que te deja la garganta
como un carajillero. Y entonces hay que protegerse y tener siempre una chaquetilla de verano, pero de fiesta, que te pegue con todos tus outfits. Y el Jennifer tenía unas chaquetas y unos outfits. ¡Oh! Esa tienda nos ha dado gloria bendita a la gente de la terreta. Os presento a Jennifer, mi chaqueta del amor, que me acompañó todas las noches en las que hacía fresquibiris. Esta ya L de la tienda Jennifer, así que igual es como una S, pero voy a intentar entrar. Es que esta también me la podría seguir poniendo perfectamente. Es que claro, después de 10 años la cremallera igual... ¡Oye, oye, oye! Muchas risas con el Jennifer, pero buena calidad máxima, ¿eh? Mira, 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 mira. Y les voy a ser muy sincera como siempre. Yo rogaba todas las noches porque hiciera fresquibiris para poder plantarme mi chaqueta genuina y ser la reina de la pista. Pero espérense un momento, que si creen que este look no se puede mejorar, ¡agárrense los machos! Porque lo que viene ahora no daba ni yo misma crédito de lo que estaba entre mis manos. No tiene justificación, ni la edad, ni la moda, ni nada. Es algo que de verdad espero que no vuelva nunca. Va a ser algo impactante, de lo cual les va a costar mucho recuperarse. Va a ser muy dura esta prenda. No estaba segura de si sacarla o no, pero es que es la joya. Es la mezcla de todas las tendencias en uno. ¿Qué es lo que más se llevaba en aquella época? Acuérdense, el color blanco era un éxito garantizado. Repito que claro, viviendo en una zona de playa y siendo tan joven, el blanco era un must have en tu armario, porque cuando tú ibas a las discotecas, con las luces que ponían, el blanco se ponía en plan neón, ahí super on fire. Y tú no podías ir sin una prenda blanca. Por no hablar de los pantalones de tiro bajo. Estos que en vez del tiro ir en tus partes donde tiene que ir, iba por las rodillas. Eso era, vamos, una locura y una tendencia máxima. Y bueno, los monos, que el año pasado ya volvieron con mucha fuerza y me encantan los monos, no puedo parar de comprarme y ponerme monos, pero en aquel momento fue un descubrimiento máximo. Pónganse en situación, año 2009, pasa a la tienda Tezenis de Maisonave, que eso era novedad máxima. ¿De dónde viene esa tienda? ¡Oh, qué glamour! ¡Tienen talla L! ¡Adoramos! Y coges y te encuentras con una prenda que consigue combinar las cuatro tendencias en una sola. Y dices, voy a probarme esta prenda right now, que me da igual que sea una L, que da de sí, que me la meto, que me embuto, todo correcto. ¿Qué puede pasar? ¡Uf! Tengo que decir en mi defensa que esta prenda también la tenía en negro, ¿vale? Y me ponía más la de color negro. Les presento... ¡El mono cagao! What is happening right now in my life? Esto con 15 kilos menos, sin que me marcara todo el ombligo y todo el mondonguillo y toda la celulitis and company, me quedaba muy canela, ¿eh? También les digo, si me diera la gana, me lo podría poner. Lo que pasa es que no sé por qué no me veo favorecida. De esto no voy a hacer ninguna apuesta de llegar a la IS y ponérmelo, porque son una perra y unos perros del infierno. Y iban a mover cielo y tierra para que esto sucediera y esto no va a volver a suceder. O sea, quédense en sus pantallas con este momento, hagan los screenshots que quieran, porque no se va a volver a repetir. ¡Jamás! O sea, esto lo pienso tirar en cuanto termine. No tiene ninguna explicación. Y bueno, ¿qué me dicen de esto? O sea, ¿por qué combinar un mono en serio con esto? Y esta era una prenda estrella para salir porque cubría mis complejos, aunque ahora mismo no lo parezca. No enseñaba las piernas, fresquito de verano, a la moda, ella influencer. Voy a hacerles una gran confesión. Con este tipo de pantalones te rozaban los muslos lo más grande y vas súper escocida de la vida. Llevaba yo mi talco ahí on fire, ragarra, ragarra. Pero vamos, todo para ir bella, bella, cual camella. Miren, 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 miren. Miren qué estilo, miren qué estilo. Imagínense en la discoteca. Imagínenselo, imagínense que me ven y salen corriendo. Vale, ya está. Que desaparezca esta imagen de vuestras pantallas ya mismo y pasamos al siguiente conjunto, que es Toflamas. Estáis flipando con la combinación de este outfit. Lo sé todo. Son de épocas diferentes. La parte de arriba es la típica camiseta que teníamos todas y todos del Natura. Muy fresquita, muy correcta, para las noches de playeo máximo.
Y la parte de abajo, ella moderna, es una falda de New Look que me compré cuando vivía en Edimburgo, es decir, casi 2 años después de que yo viviera en Alicante. Es talla 44, por eso más o menos me la puedo poner, pero claro, yo en aquel entonces me la ponía con esta franja de aquí en el pubis. Entonces, claro, era mucho más larga y me llegaba casi por la rodilla. No llevaba estas pintas. Me encantaba esta falda porque estaba llena de tachuelas, y digo estaba porque hay algunas ya que se han caído, y yo estaba emocionada, alucinada y congratulada de ser la más rockera y la más darks del lugar. Esta falda tú la combinabas con tus básicas negras, tus buenas medias rotas y un eyeliner mal hecho y corrido, y eras la Gothic Queen de Edinburgh. Y aquí está, esta falda yo me la he puesto ya estando en Italia. Yo terminé mi periodo en Edimburgo, me fui a España, me la seguía poniendo, vine a Italia, me la seguía poniendo, hasta que en un verano de esos que voy a Valencia, le dije a mi madre, mira, me la dejo aquí para el próximo verano. Y fueron pasando los veranos y allí se quedó en la bolsa junto con la estupenda camisetilla de Natura. Pero si crees que esto ha terminado y que todo lo que has visto es insuperable, que lo has visto todo con el mono blanco, que has recordado todo lo que tenías que recordar, hay algo que está en tu mente y aún no lo sabes. Hubo una moda muy fuerte que muy pocos se atrevían a ponerse. Solo los más valientes se atrevieron a comprarlo y usarlo a diario, y no como un disfraz. Solo las grandes divas que vivían en Alicante se ponían lo que van a ver ahora mismo. Que me gusta un drama, joder. Les voy a dar una pista. Se han quedado, aparte de estupefactos, con mis dotes de belly dance como una señora. Se está preguntando, Diana, ¿ibas a clases de baile? Evidentemente no. ¿Te gustaba la danza del vientre? No, nunca la he practicado. ¿Y cuándo te ponías ese top? Bueno, pues hoy quiero confesarles que yo era y sigo siendo un poco adicta a los karaoke. Que me gusta ir a un karaoke a cantar Shakira. Y yo cuando trabajaba en el Foster Hollywood de Alicante, porque es que lo del Foster se fue alargando, mientras iba estudiando, pues oigan, una tenía que ganarse los dinericos para vivir. Pues digo, una gente muy maja que también era adicta a ir al karaoke. Y me enseñaron muy amablemente los karaokes alicantinos y nos viciamos un poco bastante. Y muchísimas de las noches, cuando terminábamos de trabajar en el Foster reventadísimos, yo me quitaba mi polo azul oliendo a costillar barbacoa y me ponía mi buen top de Shakira para ir a cantar Hips Don't Lie al karaoke. Y además es que era genial, porque me acuerdo de una amiga en concreto, Lucía, hace un montón que no sé nada de ella, si me estás viendo te mando un mensaje desde aquí. Ella cantaba súper bien, le encantaba también ir al karaoke y me decía, tía, ¿cómo vas tan genuina? ¿Cómo vas tan Shakira? Les recuerdo que yo en aquella época iba de rubia, me ponía el pelo rizado así con espuma, con mucho volumen, con mi top de monedas, les estoy hablando yo con 19 años, sí, like that, y yo por unos instantes me sentía la más diva. No me sentía una desgraciada que trabajaba todo el día para estudiar también, sin ni un chavo. Eso es la supervivencia, señores, el agudizar el ingenio y decir, pues mira, con esto de 4 eurillos del mercado, mi buena compañía, amiguillos que me hice yo en el Foster Hollywood, un karaoke que no cobraban entrada, era solo la bebida, compartíamos 3 una bebida y nos tirábamos toda la noche cantando. Toda la noche viviendo en un sueño. Y este top, por eso tiene esta carga emotiva y porque es de color naranja, Diana, porque el videoclip de Hips Don't Lie, ¿quién iba vestida de color naranja? Shakira. Y porque no encontré yo esa falda, que si no, me la hubiera puesto también. Pero vamos, esto me hacía el apaño para cantar yo ahí. I'm on tonight when I hit the light.
Es que esta prenda es tan genial que no la voy a descartar, no la pienso tirar. Y ya no solo por el amor que le tengo, por el significado que tiene esta prenda, sino porque me queda genial y estoy todo buenorra. Y nunca se sabe cuando una tiene que volver a un karaoke a darlo todo por Shakira. No me sean perras y perros del infierno, que compartir es vivir. Y yo sé muy bien que no era la única que iba con estas pintas por ahí, porque yo tenía ojos en la cara, ¿eh? Seguro que me he cruzado con más de uno y más de dos de ustedes en esas épocas y no nos reconocemos, ya se lo digo yo. Igual ahora me reconocen por esta prenda. Dejen en comentarios y admitan las verdades, ¿vale? No me dejen sola en esto. Denle like al vídeo si les ha gustado, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, campanita para estar on fire y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. Poder olvidarte. Estaba yo en Valencia feliz de la vida. Me llevé... No puedo decirlo, YouTube me censura. Y voy a hacerles una gran confusión. Confusa estoy yo con esto puesto, por el amor de Dios. Te la has comido. Antes, como no tenía pecho, no podía hacer esto. Igual paro y despido el vídeo, ¿no?